problema es cuáles son esas soluciones. Y yo le reconozco buenas intenciones, señoría. Claro que se las reconozco. Creo que todos estamos para conseguir acabar con el paro, reactivar la economía, que mejoren las condiciones de vida de los madrileños, pero el problema es el modelo que tiene su señoría. Y el modelo de su señoría es un modelo verdaderamente problemático. Ya lo ha dicho, lo importante es subir impuestos para crear empleo y crear empleo público. Bueno, pues ese modelo ya no lo apoya ni Hu Jintao, que como le decía ayer, ni siquiera le consultó a su señoría cuando vino a decirle a Zapatero que hiciera el favor de volver a la ortodoxia y reducir el déficit, porque no tenía ganas que las inversiones de los chinos, que son muy cuantiosas en los bancos europeos, se le fueran al garete. Pero es que ahora ya no lo apoya ni Fidel Castro, señoría, que ha dicho que el modelo no le funciona, ni siquiera él. Y nosotros, a ustedes les da lo mismo. Que hagamos 8 hospitales nuevos que tienen encima los mejores servicios, con habitaciones individuales para todos los ciudadanos. Que construyamos un centro de salud nuevo cada mes, señoría. Y un colegio, más de uno a la semana en esta legislatura. ¡Público! Todo lo que a usted le gusta. Yo soy de lo público, como dice usted. No, yo soy de lo que los ciudadanos elijan. Y por eso, señoría, le digo, 8 hospitales la pasada legislatura, más 4 esta, nuevos, públicos, universales y gratuitos, la atención. Y encima ahora se va a poder elegir el médico y el hospital. Elegir, es un verbo que no gusta a su señoría. Elegir el médico y el hospital. Y dice, ¿qué es que pasa con los mileuristas? Pues fíjese lo que pasa con los mileuristas en esta comunidad. Una pareja de mileuristas, matrimonio o no, que entre los dos reciben 24.000 euros al año en la Comunidad de Madrid, no paga ningún impuesto, señoría. Precisamente porque lo que hemos querido es favorecer un mayor consumo y un menor pago de impuestos de los ciudadanos que tienen unos sueldos menos importantes. Y luego, su señoría tiene un mantra, que ese sí lo comparten todos estos bancos, es un mantra de esos que se repite como una letanía, y es que nosotros estamos privatizando los servicios públicos. Vamos a ver, señoría, lo menos que le importa a un ciudadano madrileño cuando va a un hospital es si el cuidado de la jardinería, la limpieza de los suelos o la cafetería la atienden funcionarios o la atienden unas empresas especializadas en ello. Es que eso no le importa a nadie. Lo que quieren es que le den una atención sanitaria de calidad universal y gratuita. Y eso es exactamente lo que consiguen. Y como yo veo que su señoría va a seguir con esta idea de que lo que hace falta es recaudar más impuestos, esquilmar a los ciudadanos para crear empleo público, para que nosotros, los dirigentes políticos, los responsables públicos, digamos qué empleos son los que hay que crear, que eso es lo que el señor Gordo parece defender, pues simplemente le quiero decir que últimamente ha recibido una noticia que no sé cómo la habrá tomado su señoría, que ha sido Raúl Castro diciendo que va a despedir a 250.000 empleados públicos para ver si los cogen las empresas privadas. Es que ni en Cuba, señoría. Van ustedes y nos acusan de que no tenemos suficientes camas en los hospitales. Ustedes, cuando resulta que desde el año 2003 este gobierno ha incrementado en más de 2.000 el número de camas y que ahora los 4 nuevos hospitales vienen 1.160 camas más. Igual que dicen que es que no se ha aumentado el número de médicos y enfermeras, pero ¿por qué no reconocen la realidad, señoría? Pero si es que usted, desde que yo soy presidenta, hay 3.300 médicos más. ¿No? ¿Dice que no? Pues sí, señoría. 3.300 médicos más. 2.500 enfermeras más.
Inversiones en nuevas tecnologías, pues importantísimas inversiones en nuevas tecnologías que nos permiten realizar una actividad quirúrgica cada vez menos invasiva, más confortable para los pacientes, que requiere menos tiempo de hospitalización, a base de inversión, señoría, a base de inversiones. Pues bien, esa esperpéntica, ahora diré letanía, que no le gusta el mantra, pues letanía, que repiten ustedes como papagayos de que el gobierno de la Comunidad de Madrid bloquea de forma malintencionada y malévola la aplicación de la ley de dependencia con tal de meterle el dedo en el ojo al gobierno del señor Rodríguez Zapatero, mientras que los madrileños en situación de dependencia y sus familias languidecen clamando por ese generoso maná que les ofrece el gobierno de ZP y que el malvado gobierno de la Comunidad de Madrid les está negando. Pues ¿sabe usted a cuánto asciende, señoría, ese generoso maná de la ley de dependencia? Ese bálsamo de Fierabrás que iba a revolucionar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. Pues se lo voy a explicar, señoría, con unos ejemplos reales. Mire, primer ejemplo, Felipe, de 83 años, con problemas importantes de movilidad y de visión que le impiden realizar las actividades básicas de la vida diaria. Valorado como gran dependiente, grado 3, nivel 1. Está atendido en una residencia de personas mayores de la Comunidad de Madrid, cuyo coste por plaza es de 1.760 euros mensuales. ¿Sabe su señoría cuál es la generosa aportación del gobierno del señor Rodríguez Zapatero para la atención de Felipe? Pues el señor Rodríguez Zapatero da para la atención de Felipe 181 euros al mes. Es decir, de cada 10 euros destinados a la atención de Felipe, 7 los aporta la Comunidad de Madrid, 1 lo aporta el Estado y 2 el propio Felipe de su pensión. Ese es el compromiso del Gobierno socialista con la aplicación de la ley de dependencia. Cuando nosotros decimos que hemos duplicado el presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, cuando decimos que nosotros estamos financiando la inmensa mayoría del coste de la ley de dependencia, lo que decimos es que cada dependiente nos cuesta al día en la Comunidad de Madrid 53 euros, de los cuales el gobierno del señor Rodríguez Zapatero aporta 5,7, no llega a los 6 euros. Esa es la historia que ustedes deberían conocer y que se niegan, por lo visto, a reconocer. Cada vez que los socialistas llegan al gobierno, ya se sabe lo que ocurre con el paro. Mire, número de parados con el gobierno de González, 3.700.000. Parados con el gobierno de Aznar, lo baja a 2.100.000. Con Zapatero, 4.600.000. Absolutamente científico y riguroso, señoría, y no lo puede usted discutir. Pero le recuerdo que ustedes han hecho una campaña por el pleno empleo, ¿se acuerdan? Por el pleno empleo. Pues fíjese, de los 2.100.000 parados que había al empezar la legislatura, a los 4.600.000. Y es que, señoría, es que yo, cuando oigo a un socialista hablar de que tiene la solución para crear empleo, como ha dicho la señora Menéndez o el señor Gómez, ¿sabe a lo que me suena? Pues me suena como si Paris Hilton viniera a hablarnos de cómo va a fundar conventos. Muchísimas gracias.